sí estoy de acuerdo en salvar toda la relación. Si es que todavía existe amor, superar los obstáculos, que es el mensaje en la película. Superar obstáculos en el amor, ya sea a los 7 años, a los 7 minutos o a los 7 días. Y es parte de lo que me identifico con todos los personajes. Lo que tiene esta película es que son las situaciones que identificas con los personajes. Ya sea mi personaje, el de Palazuelos, el de Cristian, el que sea. Y pues es eso, ¿no? Es parte de la vida, las relaciones humanas son así y está divertido. Pues tanto, no tanto como la de la actriz en la película, pero todas las relaciones son complicadas, si hay problemas, ¿no? Y que se solucionan en pareja, si existe el amor, eso se soluciona. Muy bien, estoy muy contento, soy muy feliz con mi esposo y con mi hijo y todavía no me llega la crisis de los 7. ¿Cómo mantienes esa relación? Pues trato de ser creativo en la relación y tratar de no caer en la rutina, ¿no? Que es parte también de lo de la película, que uno se da cuenta, no se da cuenta cuando cae en la rutina, supone cosas, da por hecho cosas y se va perdiendo la comunicación. Entonces el chiste es como estar siempre en contacto, hablar lo que no te gusta, pedir lo que quieres y pues complacer con todos. ¿Algo especial que hagas para que se mantenga esa llama? No. Pues amar mucho a mi pareja. Oye, ¿te gustaría volver a ser padre? No todavía, pero sí en el futuro. ¿Ahorita por tiempo? Por tiempo, estoy disfrutando mucho apenas a mi hijo, entonces quiero como que disfrutar un poco más y... ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Qué proyectos vienen? Después, más adelante. ¿Qué proyectos? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ah, 20 meses. Ah, está chiquito, está chiquito. ¿Qué proyectos vienen? Una novela este año, no sé cuál, ni cómo se llama, pero una novela con Azteca. Y pues ya me habla con el niño de hacer otra película, así que se viene bien. ¿Serás el protagonista de esta novela que arregla? Seré el protagonista de la novela de Azteca y no sé cuál. No te digo, no sé ni cuál ni nada, pero... en el papel y está firmado. ¿Planes de teatro no tienes por ahora? ¿Mande? ¿Planes de teatro? No, espero que ahora que regrese a México a hacer la novela salga algo. Ah, ¿estás grabando fuera de México? No, estoy en Miami viviendo allá y me regresé ahora para la película. Ah, con razón. Y ya vendré para la novela, espero que caiga algo ya viviendo aquí. Claro. Si me dejan en Azteca, ¿no? Ya se trabaja bien. Eso sí. Bueno, gracias. Gracias. Es como el Pepe Grillo de la protagonista. Digamos que él representa la estabilidad, él tiene a su pareja, pero vemos que todo alrededor es caos. De pronto, aquí mi hijo Palazuelos, que es el diablito de Víctor González, que es el protagonista, de pronto vemos que Yolanda Andrade es como, no sé, la que le dice relájate a Ana, que es la protagonista. Un personaje que se llama Franco es el que en un monólogo resume la película como tratando de explicar que una relación es comunicación, que lo que caracteriza a una relación no es si somos homosexuales, trisexuales, judíos, musulmanes, el amor es lo que al final de cuentas es lo que importa, ¿no? Entonces disfruté mucho este personaje, disfruté muchísimo este personaje y realmente creo que va a ser una comedia que si tú la vienes a ver un viernes o un sábado con tu pareja o con tu familia, te vas a llevar un buen sabor de boca, te vas a reír, vas a llorar y la vas a disfrutar. Oye, Alex, ¿será que después de los 7 años hay problemas en el matrimonio? ¿Tú cómo lo has? ¿Tú cuántos años llevas de casado ya? Llevo 7 años, ¿cómo ves? No, llevo 7, pero llevaba 5 juntos y 2 años de casados. Todavía no llegamos a los 7, pero te puedo decir que ha sido hermoso. Hoy estábamos Kim y yo, nos fuimos a un hotel cerca de aquí y nos vamos ahí y nos quisimos consentir. Y decíamos que lo bonito que nos ha pasado a nosotros es que desde cero, como que los dos empezamos a construir y nos ha tocado vivir, nos ha tocado como vivir lo bonito de la relación, ¿no? No como relaciones que de pronto ya se encuentran a mitad del camino, de pronto alguien se divorcia, no sé, fue algo hermoso y hemos tenido altas y bajas como cualquier relación, pero al final de cuentas siempre tratamos de regar la planta y estar juntos. Sí, se llama Antes de que se tire la sal, está muy interesante, es una película que los productores ejecutivos Jim y yo, y es un documental básicamente que habla del litio. Y vean quién está aquí, es Lalo España, que juntos, él era mi diablito para volver a amarse, Juan, de la novela. Claro que sí. Lo quiero muchísimo y nos está acompañando, qué increíble. Precisamente en eso, ¿piensas seguir en papeles de esa índole en la cual es como que en un principio parece que eres el que yo no lo eres, pero que al final sí eres el que yo? ¿Piensas seguir como que en ese rol de gay? Mira, te voy a ser bien honesto. Yo no tengo ningún problema en hacer cualquier tipo de papel mientras tenga un conflicto interesante, mientras a mí me deje como actor.
actor algo y yo pueda transmitirle algo al público. Realmente no es como la etiqueta de si hago un gay o de pronto hago otro tipo de personaje. Me pareció muy interesante y por eso fue el reto de volver a interpretar a un gay. Entonces, fue algo bonito y creo que es una comunidad a la cual se merece un gran respeto y ¿qué te puedo decir? Todos somos iguales. Vean la película para que vean lo que piensan. ¿En este caso, ¿qué te dejó la película? En este caso, ¿qué me dejó la película? Me deja la satisfacción de haber hecho una película blanca, un mensaje, me deja un aprendizaje enorme, ¿no? En cuanto personalmente y... Pero... Personalmente y también profesionalmente, ¿no? Creo que siempre va a tener un lugar muy importante este primer proyecto. Ahorita hice una serie con HBO que se llama El Señor Ávila, que fue muy interesante, que también fue en cine, y otra película con Joaquín Cosío que se llama El Arribo de Corrado Sierra. Entonces creo que por este lado se me están abriendo oportunidades en el cine, en las series, y a seguir tomando las cosas bonitas que tengo, que nos está dando la vida. Podríamos decir entonces, ¿usted en algún momento cambiaría los fenómenos para dedicarse al cine? Sería
imposible. Sería imposible porque nuestra fuente de ingresos es el cine, es la televisión. El cine se hace en muy pocas películas y no podría soportar a tantos actores que queremos hacer.